Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas una semana más a la Guía del Ocio en PTV Málaga. ¿Cómo están? Espero que bien. Ya hemos llegado al viernes, se acaba la semana y no puede acabar la semana sin un programa especial de la Guía del Ocio. Como siempre, ustedes a través de sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, van a poder comentar todo lo que suceda en el programa o aquellos planes o aquellos eventos que quizás se nos escapen, que puede pasar, pues tienen los perfiles de Facebook, de Twitter e Instagram para que nos hagan llegar cualquiera de esos eventos, para que opinen de lo que aquí comentamos y para que sean partícipes del programa, que es lo que siempre deseamos cuando se acerca el viernes a esta hora de la noche. Y si nos ven en las reposiciones, pues igual. Vamos a hablar de eventos que van a llenar la provincia, pero también vamos a hablar de eventos sobre los que todo el mundo habla. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque va a ir sobre todo orientado al Festival de Eurovisión, donde yo creo que después de mucho tiempo, o por lo menos eso parece, tenemos probabilidad de poder quedar bastante bien en el festival. Eso es algo que yo pienso, pero que hoy nuestros tertulianos y las personas invitadas opinarán y comentaremos. Vamos a tener una conexión, si todo va bien, en directo con Turín, también donde se está celebrando el Festival de Eurovisión. Vamos a vivir de cerca la magia de la fiesta, pero lo primero es hablar de solidaridad. No podemos empezar de otra manera. Y si es con mis amigos de Amapi, yo no tengo otra cosa mejor que presentarles y dar las gracias a Gracia también, que está aquí con nosotros, su presidenta. Gracias, Cedo, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantada y muchas gracias por volver a invitarnos a este programa. Un placer tenerte con nosotros. Anaún Canoura, que es presidente de la Malagueña Sinfónica, que tiene mucho que ver en el evento que vamos a hablar. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido al programa. Cántabro afincado en Málaga. Sí. Y ahora nos contarás, pero quiero dar también la bienvenida a Francisco Javier Compián, Paco Compián, nuestro amigo Paco, coordinador de la gala, voluntario de Amapi. Bienvenido, buenas tardes, buenas noches ya. Bien hallado, Luis. Encantado, como siempre, de estar aquí contigo. Bueno, pues un placer que estéis en el plató y que echemos un ratito. Y más si cabe cuando estáis organizando una noche de coplas, la segunda noche de coplas después de varios años, el memorial Antonio Sánchez Cañamero, ¿no? Antonio León, Paco, cuéntanos, ¿por qué surge este memorial? Antonio León falleció en diciembre, a primero de diciembre de este año, y él fue uno de los impulsores de la primera noche de coplas cuando Amapi comenzaba, que ahora llevamos 10 años, pues hace 7 o 8 años, él impulsó la primera para recaudar fondos, y ahora, como nos hemos metido en querer organizar eventos para poder vestir el local que el ayuntamiento nos ha dado, pues él fue el que dijo, oye, que pues organizamos otra noche de copla. Claro, ¿no? Gracias, es importante, ¿no?, organizar esta noche de copla para, como bien decía Paco, ¿no?, poder tener por fin en la sede a punto para todos los socios y socias y para las personas que necesitan ayuda, ¿no? Claro, porque, como bien ha dicho, el local que nos ha dado el ayuntamiento es un local que está en bruto. Claro. Por lo tanto, lo tenemos que hacer todo, o sea, que tenemos que recaudar fondos como podamos, para claro, todo, porque tenemos que, bueno, pues eso, porque que nuestros socios puedan entrar, porque aquello no es accesible, que podamos estar, porque hemos pedido ese local, porque precisamente necesitamos un lugar en donde nuestros socios y cualquier ciudadano de Málaga que quiera unirse con nosotros, pues pueda venir para dar pues las charlas que suele dar el doctor Marceliano, que es también socio de nuestra asociación, y pues para hablar precisamente eso, de lo que son las secuelas de polio, los efectos tardíos, el síndrome postpolio. También tenemos al doctor José Andrés Salazar, que también da sesiones formativas, pues para hablar precisamente de todo lo que los afectados de polio necesitan saber. Bueno, importantísimo, un evento que va a contar con la Malagueña Sinfónica en la orquesta, y yo quiero, bueno, decirle a Anaún, darle la enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Y bueno, háblanos un poquito de la Malagueña Sinfónica también. Ajá. Bueno, pues la Malagueña Sinfónica es una orquesta sinfónica, ¿vale? Pero quizá un poco atípica si consideramos que las orquestas sinfónicas, bueno, pues
suelen estar nutridas de gente pues, profesional, que ha acabado su carrera, ha hecho su oposición, etc. Nosotros creemos que hay un grueso de gente que toca instrumentos sinfónicos, que quizá no ha acabado el superior, pero que ha estado 15 años tocando su instrumento y que es capaz perfectamente de tocar Mozart y Beethoven y cosas así. Entonces, pues nos hemos unido, somos un grupo de estudiantes jóvenes, gente que ya es profesional y que se presta a colaborar, gente más mayor que quizá fue profesional y que ya acabó su carrera, jubilados de la música. Tenemos también gente que, pues, digamos, ¿cómo decirte? Que simplemente tocaba el instrumento cuando estudiaba, digamos, y luego al final decidieron hacer otra carrera, ser abogados o profesores o lo que sea. Y ahora ha vuelto a reenganchar. Y ahora ha vuelto a reenganchar el instrumento, recuperar ese instrumento. Claro. De eso nos nutrimos, pero sin embargo nuestros objetivos van mucho más allá y uno de ellos es precisamente ayudar a o colaborar con asociaciones como AMAPI, ¿no? Que creemos que hacen una labor importantísima y tan necesaria y todo lo que podamos hacer por eso, por potenciarlo, pues siempre lo haremos. Precisamente hoy tenemos un concierto en el Edgar Reville de Diputación en el que vamos a recaudar fondos para dos asociaciones malagueñas también, AFA Málaga, para familiares del Alzheimer y Fundación Olivares para niños pacientes oncológicos. Importantísima esa labor, sí, también. Sí. Ese Edgar Neville que será el lugar donde, sí, el próximo 9 de junio a las 7:30 de la tarde, Paco, tenemos esta cita, una cita donde vamos a sumar buenas voces, ahí estamos viendo el cartel, acompañados de la Orquesta Sinfónica, en este caso de la Sinfónica, Malagueña Sinfónica, ¿no? Sí, porque como te decía antes, esto es digamos, el origen que luego se han sumado ellos, la segunda noche de copla, pues los chicos que hace 7 años empezaron, entonces eran 10 los que cantaban aquel día, o hay 5, ¿no? Y yo recuerdo que en aquella primera noche de copla, Aurora Guirado era la madrina de aquella noche de copla y hoy día es la directora musical del coro La Tradición que formamos en AMAPI, y que vamos a intentar dar el cante. Bueno, gracias. Un coro que se llama La Tradición, que va a aparecer, que vais a estar presentes, por supuesto, en esa gala, dándolo todo, y bueno, y acompañados de otros artistas. Cuéntanos, porque hay muy buenos artistas en el cartel. Pues sí, mira, una de ellas, no puedo por menos que decir que es Marinieves Muñoz, que además de cantar la copla, también es socia nuestra y es la secretaria de nuestra asociación, aparte de otros cantantes de copla. Que perdóname, pero ahora mismo los nombres... Tenemos a Fini Mesa, exactamente, a José Manuel Efraín Firam, que estuvo el otro día con nosotros, que además, ya saben, es muy querido también por su relación con Marifé de Triana, ¿no? Y todo su legado, Antonio Amores y David Román, otro hombre grande de la copla. Por favor, y claro, evidentemente... David Román, pues, el capitán. El capitán, el capitán. De este grupo que es el que lo ha compactado. Bueno, claro, se lo agradecemos mucho a David. Y luego, pues ya te digo, pues La Tradición, la Sinfónica, la Malagueña Sinfónica, pues imagínate, va a ser un evento súper, yo creo que súper bonito, y sobre todo, pues en homenaje, aunque sea a título póstumo, a nuestro compañero Antonio León. Bueno, unas entradas que contamos un poquito, ¿cómo las podemos adquirir? Porque es un donativo a 10 euros, sí, hay una fila cero que aparecía también en ese cartel, si podemos lo vemos de nuevo, sí, y hay unos teléfonos también. Sí, está el teléfono de la asociación, que es el 617-555-033. Ahí podéis, pues precisamente, llamar, reservar, las entradas que queráis, y luego aparte pues poder colaborar en la fila cero a la persona que no pueda venir. Lo bueno que tiene, que lo tengo que decir porque lo hacemos en un día de semana que no es ni viernes ni sábado ni domingo, porque lo que hacemos es que hemos solicitado quitar las gradas. ¿Por qué quitamos las gradas? Porque es importante para que las personas con movilidad reducida puedan sentarse en el lugar que quieran. Qué bueno esto. Y porque siempre hemos dicho que si nosotros no podemos, nadie puede entrar. Entonces, claro, pues hemos decidido que... Ser coherentes con eso, es decir, claro, poner la facilidad, mejor dicho, no que nadie pueda entrar. Con la grada no podemos entrar todas las personas en silla de ruedas que queramos, y aquella persona que también tenga movilidad, claro, reducida. Claro, y disponerse en el lugar que quiera, no en el, claro, lugar que le obligue la situación. Exactamente, ¿no? Entonces, vaya, es algo que lo tengo que decir porque no sé, claro, que siempre ha sido como... siempre hemos pedido que siempre se quite las gradas por lo mismo. Por eso es este día en concreto. Bueno, eso está, claro, eso además está agradecerle a la Diputación... Por supuesto. Agradecerle a la Diputación que
que se prestan a eso, ¿no? Y a cederos el espacio y de esa manera, de decir, bueno, tiene que ser un jueves porque el miércoles tenemos que quitar las gradas, traer sillas y ponerlas, y luego cuando terminéis al día siguiente volvéis a poner las gradas para los espectáculos que vienen después, ¿no? Se agradece muchísimo, la verdad es que sí. Nahum, ¿qué estáis preparando para este día? Bueno, pues vamos a empezar con la obertura de Egmont, de Beethoven, y luego tenemos un concierto que va a ser de violín y orquesta, de Mozart, y una sorpresilla para el final, que eso no lo voy a desvelar todavía, en la que igual podremos hasta cantar todos a la vez allí. Bueno, o sea que ahí ambiente asegurado. Yo con Amapim no espero otra cosa, porque ellos lo mismo te montan un karaoke, que una noche de copla, que ellos tienen una marcha, gracias, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque es como yo digo, ¿no? Antes del programa hemos estado hablando precisamente, hemos dicho, es que la música es medicina, la música es cura. Porque nosotros cuando vamos al karaoke, como tú dices, o ahora el evento este de copla, imagínate cómo se sube la gente, cómo se anima, cómo se siente mucho mejor. Es terapia. Claro, es terapia. Que los dolores no se te quitan, pero se te alivian. Y nosotros ya sabes que nos gusta mucho, pensamos que no solamente tenemos que estar preocupándonos de todo lo que nos duele, pero también podemos divertirnos y hacer otra serie de cosas. Yo creo que hay dos momentos en los que el dolor siempre se aminora: escuchando música y bajo la ducha. Son dos momentos en los que, ¿verdad? O no te duele nada o te duele mucho menos. Son dos momentos que son únicos. Y que por suerte tenemos, ¿no? La suerte de disfrutarlo. Va a ser el 9 de junio de 2022, ya de este año, evidentemente, a las 7:30 de la tarde. Tienen en el Edgar Neville, número 54 en la calle Pacífico. Van a encontrar este espectáculo, las entradas ya disponibles. Y les invitamos a sumarse a esa campaña que a lo largo de todo el año está llevando también a MAPIP en sus redes sociales. Yo lo voy a hacer también hoy, así que háganlo ustedes, levanten bien el dedo, digan que seguimos aquí, seguimos aquí con AMAPIP. Y esa es la campaña a la que nos sumamos también hoy en nuestro programa. Y bueno, y el 9 de junio pues yo me sumaré también porque estaré con vosotros. Gracias por contar conmigo para presentar también ese acto, así que es genial. Lo peor que va a tener la gala. Es lo peor. ¿Tú estás fiado? Paco, ¿tú estás seguro? Será un placer acompañaros de verdad y sobre todo disfrutar también de ese día con vosotros y con vosotras. Y bueno, invitar a todas las personas que nos sigan a ir a la gala el 9 de junio. Porque no se van a arrepentir, ¿eh? Eso es. Eso te lo puedo decir. Vamos, la sonrisa, la música, la alegría va a estar ahí presente desde las 7:30 hasta las 9 de la noche que vamos a acabar. Garantizado. Gracias a los tres, de verdad. Gracias. Que tengáis buena noche, buen fin de semana. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. De verdad. Gracias. Hablaba gracias de la música. La música se hace protagonista este fin de semana. Mañana, sábado, todos los ojos los pondremos en el Festival de Eurovisión. ¿Qué ocurrirá? ¿Ganaremos Eurovisión? En Málaga ya hay una ciudad, Torremolinos, que se ha propuesto que si gana, ellos dicen de celebrar aquí el festival. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, tenemos muchas aspiraciones y luego vamos a relajarnos que vienen los eurodramas. Pero vamos a disfrutarlo porque Chanel es nuestra representante. Ha estado en muchos lugares donde ha triunfado y en concreto en Ámsterdam, en una pre-party, pues tuvo un éxito absoluto. Su actuación del pasado, bueno, de ayer jueves, en la semifinal, es la más vista de todas las actuaciones del Festival de Eurovisión. Así que vamos a ver un poquito de esa actuación de Ámsterdam que los eurofans pudieron grabar y continuamos con el programa. Take a video, watch it slow-mo.
Bueno, y el cariño de toda Europa que ha recibido Chanel en esa gira previa al Festival de Eurovisión. El otro día en el ensayo de la semifinal, pues hay que decir que es verdad que todo el patio de butacas de periodistas de la sala de prensa se levantó, ha sido de las ovaciones más grandes escuchadas. La semifinal fue muy bien también, bueno, la recepción de la gente, y hoy, un día después de esa segunda semifinal en la que han podido ver a Chanel actuar, pues ha subido muchísimo las visualizaciones también de su vídeo, y bueno, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso es lo que estamos pendiente. Para comentar todo esto tenemos por un lado a un eurofan y pareja de un eurofan mayor, o sea que ya lo tiene todo, que es mi amigo además, y le agradezco que esté aquí, Pedro Muñoz, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo encantado. Estás? Pues encantado de estar aquí, yo vengo de Eurofan Consorte. que es otro, es otro papel a desempeñar. Sí, sí, bueno, y al final se entera uno casi de lo mismo. Pues bienvenido, Pedro, y gracias por estar con Muchas nosotros. Gracias a ti. Y como no, en esta parte eurovisiva no podía faltar nuestro compañero, colaborador y además como cantante, tenía que estar aquí, Miguel Garnú. Buenas noches. Hombre, por favor, Luis, es que no me llega a invitar a esta sección y yo no sé qué te hago, tío. Ya, lo próximo es buenas noches. Buenas noches, déjame que salude como siempre a mi público, Luis. Buenas noches, señoras, señores. Luis, qué nervio, ¿eh? Tenía ganas de verme, que la semana pasada no estuve en plato. Es verdad. Es verdad. Nos dejaste abandonado, la gente lo comentó y bueno, sí, fue algo muy feo. Pero sí, bueno, me cogí el puente demasiado largo, se me fue de las manos. Y sí, te fui a Archidona. Me fui a Archidona y ahí me perdí. Que digo que nervios, ¿no, Luis? ¿Has visto? Escúchame. Yo tengo como una cosa en el estómago que ya no sé si es el Crohn o Eurovisión. Pues será crosión. Crosión, una crosión rara que vamos a ver cómo explota. Pues, oye, una pregunta que tengo, Pedro, Luis. ¿Francia nos dará los 12 puntos este año? Hombre, no, que por llevar a un grupo que son iguales que las Tanxugueiras, por el copyright mínimo
5 puntos nos tiene que dar. Eso es, por copiarnos un poquito, nos deben algo de puntos. Pero que últimamente, ¿verdad?, que Portugal y Francia nos estaban haciendo unos feos. Sí. Francia desde la fruta nos tiene entre ceja y ceja. Y Portugal, no sé si es que no compramos ya toalla o algo, que está no la cosa sé, no mala. Sé, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Pero yo creo, tengo buenas sensaciones, pero también, claro, tú decías antes, dices, no vayamos a hacernos en ilusiones, que ya nos pasó con Rosa, ¿os acordáis? Que quedamos al final en el número 7 y fue que estaba muy bien, oye, que el 7, genial. Vamos a ver, que venimos de quedar el 22 y el 23, que si Chanel queda la quinta o la décima, ya sería un éxito, vaya. Exacto. Que... Por cierto, que actuamos los décimos. Eso lo... Los décimos. Sí. Y hoy leía yo, Pedro, una cosa que decía, ganamos con Maciel, ganamos con María Isabel, pues ahora nos toca Chanel. Bueno, hace ya 53 años que nos ganamos. Somos el país que lleva más años sin ganar desde la última vez que ganó. Hay países que no han ganado nunca. Claro. Pero de los que ya han ganado, somos el país que más tiempo lleva sin ganar. Pues yo creo y solo han ganado dos veces. Porque en el 69 fue, ¿no? Cuando ganamos con Salomé. Claro, ganó en el claro que fue Maciel. Y luego en el 69 Salomé que empató. O sea, que empató con cuatro países, ¿no? Creo, cuatro. Sí. Nosotros ya que ganamos por segunda vez, pues repartimos el premio. Yo creo que este año ya nos toca hacernos un poquito de ilusión. Claro. Y llevamos una candidatura completa. Hombre, yo creo que si Chanel ha conseguido algo, Luis, Pedro, ha sido que mucha gente que ya había perdido la ilusión en Eurovisión, mañana estén ahí pegados a la televisión con su familia. Yo voy a quedar con mis amigos. Con todas las críticas que supuso la elección de Chanel, que llevó consigo muchas críticas de Tongo, gente que, asociaciones feministas que estaban en contra de la forma de expresar la canción de Chanel, de la letra... Se pasaron un poquito con las críticas con la muchacha, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pedro? Yo creo que, a ver, la gente... Hubo un concurso que fue el Benifest, que la gente pues se lo tomó muy en serio, incluso muchos de los participantes que ya se veían ganadores, y yo creo que al final, este año la gente sí tiene esa ilusión porque es algo distinto, pero se le hicieron muchas críticas porque no era española, por la letra, incluso fue al Observatorio de Igualdad, tuvieron que examinar la letra frase por frase, que me parece un poco, no sé. Hoy ha tenido que pedir Radio Televisión Española a Macarena Olona, la portavoz de Vox, la candidata de Vox en Andalucía, que deje de usar la canción de Chanel, porque la estaba usando en campaña. La estaba usando para su vídeo de campaña, efectivamente. Sí, sí. Bueno, aquí el que no corre vuela. El que no corre vuela, nunca mejor dicho. Hombre, ya ha dicho, esto es una buena voz, pues yo también te la debo para Vox. Claro, bueno, pues ahí estamos viendo imágenes de lo que sí es ya... que ahora os voy a preguntar qué os parece, bueno, pues esa puesta en escena que ya hemos conocido, qué os parece también el vestuario elegido y su diseñador, español en este caso, y bueno, qué os parece un poco todo lo que hemos podido ver. Pero antes de eso, tú decías, ¿se lo tomaron en serio? Pues quien se lo toma en serio es David, nos vamos a ir hasta tierras baleares. David estuvo el año pasado con nosotros, nos dejó sorprendidísimo y yo le dije, amigo, tienes que estar en el programa, porque lo que tú haces en casa no lo hace cualquiera. David, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, pero miradlo cómo lo tiene todo montado y preparado. David, ¿cuánto tiempo preparando este salón eurovisivo? Pues un par de días me ha costado. le has dedicado tiempo, ¿no, David? A ver, es algo que, para recordar, ¿es algo que haces todos los años? ¿Desde cuándo lo haces? Pues lo hago desde hace muchos años, te diría que 15, 16 años por lo menos. Lo que pasa es que la cosa ha ido evolucionando, porque al principio eran cuatro banderitas y pues ha evolucionado a lo que viene siendo esto. Claro, bueno, que ahí vemos esa bandera italiana, porque este año toca en Turín, te ha ido mejorando. ¿No? De todas maneras, lo estamos viendo, pero de todas maneras tenemos fotografías, David, que tú nos has pasado para verlo mucho mejor. David, imagino que es el lugar perfecto para montar la fiesta mañana. Hombre, y tanto. A ver, ¿cómo? ¿Dónde va a ir la gente? ¿Dónde van a ir los amigos mejor que a mi casa? ¿Cómo preparáis la fiesta de mañana, David? Cuéntame, ¿qué hacéis? ¿Hacéis porra, apuestas, salmorejo? Pues no hacemos muchas cosas de esas, pero bueno, sí, al final de las votaciones pues sí que es como, no, va a ganar esta, va a ganar la otra, pero lo importante es que comemos mucho. Y bebemos también. Bueno, y coméis. Lo de beber, no me lo digáis, que me regaña. Yo me encargo de picoteo, de bebida y todo eso, pero después yo les digo que lo que viene siendo comer, lo pedimos de fuera, porque no quiero estar yo entretenido en la cocina. Es verdad, que además, algo que nos da mucho coraje a los Eurofans es eso de que se hable o de que se pongan a hacer cosas mientras que estamos viendo las actuaciones. Efectivamente, no, el problema es que lo tengo que hacer yo, que tengo que ir para la cocina, pim, pam, pim, y me pierdo medio festival, y es como... Mira, se acabó, pedimos cena y listo. Oye, David, a ver, explícanos, si podemos ver las fotos, compañero, explícanos cómo montas en casa, porque hay distintos apartados, ¿no? Por un lado las banderas, por otro lado, a ver, ¿cómo es la decoración eurovisiva?
Pues bueno, primero tenemos esta parte, que es la parte donde está la televisión. Y aquí ¿sí? pongo las banderas que voy comprando a cada país que voy, pues las coloco en botellas de Alhambra, que no me las bebo yo porque a mí la cerveza no me gusta, ¿eh? Encargan otros. Eso, eso, no hagan mucha perdón, publicidad. Ay, perdón, perdón. Cerveza la que a ti te guste, ya está, ya está. Ninguna, porque no me gusta ninguna. Encima, encima. Y bueno, y después tenemos lo que viene siendo el fotocall, que es el que intento cambiar cada año un poquito. Oye, porque con... claro, lo que viene siendo la otra parte es siempre igual. ¿Con qué materiales lo haces, David? Con el fotocall, pues este año es de cartulina brillante. De cartulina brillante. No sé si se puede ver. Bueno, pero sí, lo vas cortando a son trocitos y todo, ¿eh? Sí, tiene su... sí. Me pongo ahí con la regla, con el cúter, para que quede todo. Me tiro un trabajo de chinos, vamos. Bueno. Yo creo que nos hemos acercado de nuevo hasta la casa de David, que eso es como una tradición. Cada año ir a ver cómo está la casa de David, cómo está todo preparado para el acontecimiento eurovisivo que viviremos mañana en toda Europa a nivel musical. Y bueno, pues yo creo que David, ahí tenés una cita, ten cuidado David, que no, por lo mismo cogemos un avión y nos vamos todos mañana para allá. Pues ya está, llegáis a tiempo, ¿no? Pues sí. Listo. Prometemos llevar algo de comer, ¿eh? Prometemos llevar algo de comer. Vale, perfecto. Muy bien. David, no te quitamos más tiempo. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches a vosotros. Disfrutad mañana. Oye, disfrutad. Oye, la pregunta crucial, perdona que no la he preguntado, ¿cómo vamos a quedar mañana, David? Oye, pues mira mi top. A ver, ¿dónde está el top? Que me quito el top. A ver, ahí lo tenemos. O sea, ¿que va a ganar España, según tú? A ver, no, yo quiero que gane España. Vale. Pero yo creo que una de dos, o quedamos cuartos o quintos, o sextos, séptimos como mucho. Bien. Yo prefiero cuartos, quintos. Vale. Obviamente ganar, pero siendo así como realista, entre comillas, pues yo creo que cuartos o quintos son nuestras posiciones, creo yo. Bueno, pues ahí está la apuesta de David. David, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Un beso y un abrazo. Buenas noches a vosotros. Chao, buenas noches. Bueno, pues ahí teníamos las imágenes que nos traía en directo David desde su propia casa. Bueno, apuestas. ¿Cómo vamos a quedar, Pedro? Complicado, ¿eh? A ver, Ucrania evidentemente va a estar dentro del top 3 y posiblemente, si no gana, va a estar muy cerca porque, aparte de que el tema de la guerra y todo esto va a influir, también hay muchos ucranianos repartidos por Europa que pueden votarse, que eso hay que tenerlo en cuenta, y España, espero que quede bien, espero que quede pues del 5 en adelante, este año sí nos podemos enfadar un poquito si no quedamos dentro de los 5 primeros, y también tiene posibilidades Italia, que siempre ha gustado mucho, Suecia, que siempre... Tenemos imágenes, creo, también, ahí estamos viendo de otros... candidato de otros países favoritos. Uh-huh. Ahí está viendo Bélgica. De Bélgica que pasó, para mi gusto, pasó de refilón. Por un poquito. ¿Por lo que te gusta a ti Bélgica, Pedro? Sin embargo, va bien en apuestas, pero... Sí. Otra que también está muy bien, que lo he hablado con Pedro en el backstage, ¿sí? ha sido la de Rumanía, ¿eh? El BBB... Hola, mi BBB... Sí, llámame. No, y además ha sorprendido muchísimo porque no estaba en las apuestas para nada. Que todos los años siempre hay... los favoritos, pero siempre hay una canción que se cuela de repente en el último momento, en la última semifinal, y que puede despuntar. A Pedro le ha gustado mucho la camisa de chorrera que llevaba ayer en la semifinal el participante de Rumanía. Oye, chicos... Y luego hay países que se han quedado en la semifinal que esperábamos que iban a pasar. También, como sucedió con Albania, ¿no? Albania tenía mucha expectativa y de repente... También lo que ha pasado es que este año, como hay menos canciones movidas, han empezado a quitarse de en medio canciones un poquito más rápidas y muchas... Y la sensación era, se nos va a quedar un festival de fados, directamente. ¿Beneficiará eso a Chanel? Debería. A la hora de destacar, debería, ¿no? Debería. De hecho, vamos a actuar entre Italia y creo que después va Ucrania o hay alguien en medio. Estamos en el puesto número 10 y yo creo que la atención del público va a estar para ver a Ucrania, para ver a Italia, también para ver a España, pero que estamos ahí en medio, yo creo que nos viene bien. Ahí estamos viendo a Ucrania. Yo te pregunto, Miguel, ¿es el momento de que Ucrania gane Eurovisión? No sé. A ver, es cierto que yo creo que la guerra no debe de influir ni para bien ni para mal. Tiene que ganar si lo vale. Yo no sé lo que él piensa. Yo creo que eso, que es un festival de música y se debería mirar simplemente la música y el espectáculo. Pero, ¿es el momento de que gane Ucrania? Yo diría que no. ¿Os gusta la canción de Ucrania?
La canción me gusta, pero igual que puede gustar otras canciones de este festival que tampoco creo que sean para ganar. Tampoco es para ganar. Yo ¿os gusta que... más Chanel que Ucrania? Hombre, por favor. Pero no por amor patrio. No. Slow-mo. Es slow-mo, es lo más. Es que te ha salido muy, muy, muy Chanel, ¿eh? Porque no me has visto en la discoteca. ¿Por qué no te han llamado para ir de corista? Pues, no lo entiendo. Pero porque no me habéis visto en la discoteca bailando en slow-mo con mis amigos, ¿eh? Lo das todo, ¿no? Pero todo queremos más. Esos vídeos, amigos de Miguel Arnú, por favor, para la semana que viene, que va a ser un programa muy especial. Oye, no tientes al demonio que estos te lo envían, ¿eh? Sí, pues, que son... pues por favor, redes sociales, cuando la podéis poner, vamos a ponerla ahí, un mensajito privado. Oye, que soy amigo del Garnú, de la guía del ocio Fresa, claro. Que quiero mandaros el vídeo de Bailando Slow. ¿Nos mandas? Bueno, pues sí, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que vivir. ¿Qué os parece la puesta en escena, Pedro? La puesta de escena, bueno, han dejado prácticamente la misma del Benifest con la que ganó y al final le han añadido, pues ya de todo, traca, confeti, una cortina de fuego. Un abanico, creo que también. Bueno, un abanico también, más baile todavía, porque ya, si ya de por sí bailaba, ahora baila, ya lo baila todo, o sea, se tira al suelo, se levanta. Hace unos giritos al final que antes no lo hacía en la canción. El giro también en la voz, ¿no? Que hace el giro en la voz que hace al final ahí. Sí. ¿No? Una voz así como más negra ahí, ¿no? De sí. Imagina que viene de hacer una clase de spinning prácticamente, porque son 3 minutos, pero es que no para. Uy, yo acabo cansado cuando la veo, ¿eh? No. Una cosa que yo digo, esta mujer, yo no podría. No hay duda que currárselo, la mujer se lo ha currado, ¿eh? Sí. Crítica las que tenga las que quiera, pero la mujer ha trabajado para, pues oye, que nos deje por lo menos altos, ¿no? Claro. Por cierto, chicos, ¿sabéis la canción, la sintonía que suena al inicio de... Tin, 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 tin? ¿Sabéis de dónde viene? No. ¿De pues, dónde? Pues mira, es una canción religiosa, ¿eh? Que lo tengo aquí montado, se llamaba Te Deum, y es obra del siglo XVII. ¿Cómo queda ahí? Madre mía, o sea, que viene de los religiosos. Fíjate, que es una canción religiosa. Fíjate. ¿Qué le va a decir? Qué cosa, ¿eh? Vamos a encomendarnos pues a la canción, a ver si ganamos Eurovisión mañana, ¿no? Bueno, el vestuario... Paloma Spain ha sido el encargado. También muy criticado, ¿eh? Criticado. ¿Y qué te os parece a vosotros? Pedro. A mí visualmente me gusta, es decir, después ya tiene las connotaciones taurinas y tal, pero bueno, es que al final España se identifica también un poco con esa imaginería taurina, que no quiere decir que estén más a favor o menos a favor de los toros. Y es como el abanico, ¿no? Claro, yo creo que al final es una seña de identidad, que tampoco hay que ser tan... Un símbolo, claro. Tan talibán en ese sentido. Lo que pasa es que yo creo que a Chanel la pobre le han ido poniendo cosas, que es como todo lo que determinadas asociaciones y parte de la sociedad está en contra, pues se la han puesto a ella. Claro, todo. Es decir, si la letra dice que es machista, si luego que si la viste muy sexy, que luego que si torera. Pero eso es porque está destacando, ¿eh? Si no destacara, no, ni se hablaría de ella. Ya está una más de, que va de España a Eurovisión. No. ¿Va a ser un chanelazo? Yo creo que va a ser un chanelazo. Sí. Se viene el chanelazo. Se viene el chanelazo. Bueno, vamos a intentar... Luis, como gane Chanel, el viernes que viene vestido de Chanel. Y no hace aquí la coreografía. ¿No? ¿Quién? ¿Yo? No, por favor, ponerme no. Compañero, ponerme la cara de Luis si ahora gana, mismo. Si gana Chanel, la semana que viene te viste tú de Chanel. Hecho. Que yo me... Mira, si gana Chanel, tú te viste de Chanel y, tú? Y yo pongo cara de último programa. ¿Qué te parece? Pues me da mucha pena, ¿trato? Pero trato. Como gane Chanel, vengo yo vestido de Chanel. Pero tú tienes que venir de Reino Unido por lo menos. Yo mi parte la voy a cumplir, gane o no gane. Bueno, importantísimo esto. Está toda la carne en el asador. Y ahora que lo estáis viendo, con todo lo que se lió con el Benidorm Fest, os pregunto, viéndolo ahora, con el tiempo, no sé si vuestra favorita era Chanel o no lo era, ¿Os ha ganado realmente Chanel? ¿Creéis que es que no? ¿Seguís pensando que Tachungueiras o Rigoberta hubieran mejorado la posición? Desde el primer momento, perdona Pedro, desde el primer momento, no sé si estará de acuerdo conmigo, que salió Chanel, porque pasó como un poco con Rumanía ahora, que no parecía que iba a despuntar tanto Chanel, se escuchaba mucho Ay mamá, mamá, ¿no? La Tachungueira, y salió Chanel, a mí me ganó desde el minuto cero. ¿Tú, Pedro? Yo iba con Tachungueira. Sí que es verdad que el momento que ganó Chanel dije, voy a con Chanel a tope porque se lo ha ganado. Es que en verdad se lo ganó. También es verdad que... Y que Chanel fue la gran sorpresa de su semifinal del Benidorm Fest, ¿eh? Que nadie apostaba claro. Por ella. Y... Yo es que había visto a Rigoberta Bandini en directo un par de veces en festivales de verano y tal, y yo vi que era capaz de levantar al público, aparte de la canción, de que fuese... Que ahora viene el 25 de mayo a... Sí, al Fulanita Fest, a Fuengirola. Pero una vez que actuó Chanel, es decir... Te podía gustar la canción más o menos, pero es que es un hecho, es inevitable. Tú la ves, y tú tienes que ganar. Pues
Como gane Chanel, yo vengo de Chanel y Pedro viene de bailarín de Tachungueira. ¿Cómo? Vaya. Me encanta, me encanta. Pero yo vengo de Maciel, ya que estamos. Bueno, tenemos esa conexión. Es que estamos intentando conectar con Turín. Con Juan Manuel García, que es redactor de Eurovisión Spain. Ajá. Y que está en Turín. Y que, bueno, pues está viviendo también el festival allí con toda la, en fin, con todo lo que rodea al festival, los nervios. Yo que he tenido la suerte de vivir el festival también en alguna ocasión, este año iba a ir, pero no me lo ha permitido lo laboral, es verdad que es, no sé, ¿habéis estado en el festival alguna vez? No. Nunca. Estáis esperando el año que viene a Torremolinos. Efectivamente. Nos pilla más cerca. Más cerca, sí. Nos ahorramos el hotel, por lo menos. Hay quien dice que Chilche también se postula. Oye, mira, ya, si mejor pedir que robar. ¿Cómo se suele decir? Que vayan pidiendo los ayuntamientos y ya que despaga. Oye, lo podemos proponer a Archidona. Esto de pedir, ¿no?, antes de ganar es una cosa que yo creo que no ha pasado nunca. Luis, Archidona también se podría postular. En la Plaza Chavada. En la Plaza Chavada. No, estaría muy bien. Oye, ¿por qué no? Oye, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Es que no encuentro. Pero es que en España siempre pasa igual. Cuando tenemos una mínima opción de ganar, nos venimos arriba. Sí. Y ya empezamos ya a organizarlo ya todo. Porque ¿quién lo presentaría si fuese en español? Yo me presto y Luis también. Yo también me presto, ¿no? Como sea. Como entero sea. En inglés, también te lo digo. Eso ya lo veremos. Luis solo lo hace muy bien. Quien lo hace muy bien es el redactor de Eurovisión Spain, es Juan Manuel García, que está allí, está en Turín, y le voy a dar las buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues encantado de hablar contigo. Estás en el corazón de Eurovisión ahora mismo y eres el más indicado para contarnos, tras la semifinal de ayer, cuáles son las impresiones, qué se está viviendo allí, cómo se siente la canción de España este año. Bueno, a ver, después de la semifinal de ayer hay muchas emociones, muchas sorpresas, ¿no? Las vivimos en la primera semifinal ya con algunas clasificaciones que no esperábamos, y ahora en la segunda semifinal igual. La mayor sorpresa ayer la dio Rumanía, nadie esperaba su pase a la final, yo apostaba todo por él y ahí está. Y sin embargo hay algunas candidaturas que no consiguieron el pase, como Chipre, que se daba por hecho que lo podría conseguir. Y bueno, ayer también en la segunda semifinal estuvo Chanel en una pequeña entrevista previa, antes de que se colocara el clip de su ensayo, y bueno, el estadio cayéndose por ella. Había mucha gente española en el estadio, como es costumbre. El Eurofandom español pues es muy, muy activo y suele viajar normalmente al país de destino de Eurovisión, pero realmente este año se nota que todo el mundo está a full con ella, apoyándola, todo el mundo detrás. Y no solo el Eurofandom español, sino también todo el mundo de cualquier país. Están todos muy, muy interesados en conocer cuáles son nuestras sensaciones, cómo estamos viviendo el hecho de que España por una vez sea realmente favorita y tengamos opciones claras de ganar. Bueno, Juan Manuel, preguntarte un poco también, ¿no? Hay mucho ambiente, lo has dicho, hay mucha gente que está apoyando también a Chanel. Pero no sé si se habla, dentro de las favoritas en la calle, se habla de España, más allá de los españoles, ¿no?, que están allí, pero ¿se habla de España como favorita para ganar? Sí, sí se habla. Tú te encuentras con gente de cualquier país y realmente por primera vez tenemos esa sensación de que no te vienen, digamos, como a dar el pésame, ¿no? Vienen a todo lo contrario, a mostrarte su emoción, diciendo, bueno, es que este año lleváis una candidatura impresionante, lleváis una puesta en escena impresionante, tenéis todas las posibilidades de ganar. En fin, o sea, está todo el mundo tiene a España en la cabeza, digamos, que es algo realmente diferente, ¿no? Este es mi quinto festival, creo, presencial que vengo a ver en directo, y realmente nunca he tenido esta experiencia de todo el mundo mostrándote su interés, su apoyo y eso, que les encanta la propuesta de España este año. Todo el mundo conoce a Chanel, todo el mundo conoce Slomo, todo el mundo está súper impresionado con esa puesta en escena y dándolo todo pues en las diversas fiestas que se están celebrando por aquí en Turín. Bueno, como experto también en el Festival de Eurovisión y estando allí durante estos 5 últimos años presente, ¿cuál es tu porra para mañana, siendo realistas? Uf. Mira,
¿Es verdad que, digamos, el momentum se lo está llevando un poco Reino Unido? Parece que Reino Unido está, no sé, atrayendo un poco la atención sobre la voz de Sam Ryder, sobre la voz de su candidato. Y digamos que eso, está centrando bastante la atención sobre sí mismo y las apuestas están aupándolo a, podemos decir, la primera posición, porque en realidad la primera posición la está ocupando Ucrania, pero sabemos que ahí se dan una combinación de factores, ¿no?, que pueden explicar por qué Ucrania está en la primera posición. Pero al mismo tiempo también España yo creo que está creando un impacto muy, muy, muy grande y generando mucho, mucho interés, que yo creo que las apuestas no están sabiendo calibrar del todo. Se da el caso, también le pasa a Reino Unido, pero se da el caso de que España tradicionalmente, digamos, no ha competido realmente en Eurovisión, entonces ha estado un poquito desahuciada, también en las apuestas. Y este año nos coloca en un quinto lugar las apuestas que no se ha movido de ahí durante varias semanas, pero después de que hemos visto la puesta en escena, después de que hemos visto el ensayo ya completo, que se emitió el ensayo completo ayer por la noche, pues yo creo que hay posibilidades reales de que Chanel esté compitiendo, por lo menos, o esté, digamos, en la terna por el triunfo, junto con Reino Unido y según las encuestas, Ucrania. Yo no estoy tan convencido, pero incluyendo Ucrania y también Suecia, que es un país que nunca podemos descartar en esta competición. Yo lo de Ucrania tampoco estoy muy convencido, pero sí que es verdad que como bien dices, hay como por primera vez, yo creo que vamos a vivir mañana una noche en la que las votaciones van a suponer un estrés real, es decir, vamos a ir viendo cómo España sube, baja, nos vamos a ver moviéndonos, y eso llevamos mucho tiempo en el que no nos movíamos del final de la tabla, ¿no? Y ver que se le van dando puntos a España, eso siempre estimula, y luego, si no, como bien decía Juan Manuel, estarás de acuerdo conmigo, que aunque no gane, yo creo que es un puente ideal para volver a poner a España dentro de los países en los que haya atención en toda Europa por la apuesta que lleve también el año que viene. Quiero decir, ¿era necesario remontar la marca España en el Festival de Eurovisión? Yo creo que sí, era necesario eso, pero también a la inversa. Era necesario remontar la marca Eurovisión en España. En España, es decir, volver totalmente a prestigiar la marca Eurovisión en España, que, digamos, había sido hasta cierto punto, no voy a decir vilipendiada, pero un poco más ignorada, ¿no? El valor que el festival tradicionalmente, históricamente, ha tenido en nuestro país y que durante varios años ha tenido una época bastante oscura. Entonces, a mí lo que me gusta particularmente de este año y del cambio de tendencia, digamos, en Televisión Española y el interés que está mostrando este año en hacer un buen papel, es eso, es volver a recuperar ese interés por Eurovisión en nuestro país, al margen de que después la candidatura que presentamos sea competitiva, que lo es, y este año todo parece prever que vamos a obtener un muy buen resultado y muy merecido además. Pero a mí lo que realmente me importa es que la marca Eurovisión sea una vez más prestigiada en nuestro país. Importantísimo que eso sea así. Pues Juan Manuel, no te detenemos más tiempo. Disfruta de la noche en Turín, disfruta mañana del festival, vívelo con emoción y ojalá celebremos la victoria pronto. Un abrazo grande y a disfrutar de Italia. Muchísimas gracias. Igualmente, pasado muy bien. Chao. Buenas noches, gracias. Bueno, pues ahí lo estamos viendo de primera mano. En la calle lo que se dice es que puede ganar Chanel. Hombre, eso está claro, que Chanel es de las favoritas, eso no se puede negar. Ahora, daremos el chanelazo. Oye, y otras para veces, uno, para cinco. Y otras veces, Pedro, hay países que no han estado en los primeros, han estado quintos, sexto, y han ganado. Y aquellos que eran favoritos luego han quedado muy mal. Exacto. Hay que tener en cuenta que el representante de Reino Unido tiene 12 millones de seguidores en TikTok. Que eso también son votos. Claro. Es súper conocido y aparte canta muy bien. Han subido a sumar el fenómeno, ¿no? Claro, y aparte piensa que al final todos los años los grandes maltratados de Eurovisión son España y Reino Unido. Siempre estamos los últimos. O sea, el 25-26... Y el B5 siempre ha ido muy mal. Y este año están todos entre los favoritos. Sí, se están ganando el sueldo. Este año el B5... Sí. Muy bien, muy bien. Yo tengo mucha ilusión. La ilusión nunca se pierde. Bueno, eso está ni la bien. Esperanza. ¿No? Eso está bien. Bueno, oye, tengo una sorpresilla para vosotros y para toda la audiencia mientras que la preparamos para cerrar el programa. A ver. Pedro, prepárate porque Miguel viene con su guía del ocio fresa. Susto, digo, y viene a contarnos planes
¿eh? Que él busca por ahí, que dice, oye, qué interesante, tira el móvil, que lo tira, que no sé qué, que tira la petaca, va a desmontar el plató. Mire, por favor, ¿eh? Estamos saliendo en directo, me quedé ahí, puesto el vídeo. No, que va a ser, hijo mío, en completo directo, madre, como siempre. Ten cuidado ahí, siéntate ahí bien, venga. Venga, yo si no aguanto la petaca con la mano, ¿eh? Venga, no pasa nada. Por favor, es que desde luego este hombre. Bueno, vamos a empezar con un tributo a Revolver. Sí. Sí. Espera, que me... Hombre, ya estoy aquí. Ya he entrado en ti mismo, ¿no? Ya estoy. Señoras, señores, tributo a Revolver. Señores. Exacto. No se confundan. Sí. Pedro, Luis, El Dorado, un grupo malagueño, ¿de acuerdo? Hace un tributo a Revolver en la sala de Hall, aquí en Málaga, en Calle Héroe de Sostoa, el domingo 15 de mayo, y estamos viendo el cartel anunciador, a las 7 de la tarde. Bueno, pues, ¿qué hace este...? A las 7 y media. A las 7 hay que estar seguramente, pero claro, empieza a las 7 y media. A las 7 y a las 7 y media. Muchas gracias por la anotación. Vale, perfecto. El Dorado, un grupo malagueño estupendo que va a hacer un tributo maravilloso a Revolver con sonido en acústico, sin excesivo efecto de sonido, y eso, sonido al natural, para emocionar y cautivar a todo el mundo que quiera ir a ver este fantástico tributo a Revolver, Luis, Pedro, el 15 de mayo domingo a las 7 y media de la tarde. ¿Eh? En The Hall. Oye, los tributos se están poniendo muy de moda, Pedro. Esto, yo no sé si tú eres muy de ir a tributos. Es como una canción de Revolver, ¿no? Pues seguramente, también, sí. También. ¿No? O sea, que tú eres de ir a tributos, ¿te gusta? Estuve en uno de... ¿O eres más del original? Me pilló uno de Freddie Mercury en Venecia, de repente. Estaba en un bar, y bueno, en un bar bastante grande, y hubo un tributo de Freddie Mercury y me quedé bastante impresionado, porque siempre el tema, a lo mejor Tu Cara Me Suena, imitaciones y tal, pero, oye, los que hacen tributos se lo preparan bien y es un espectáculo. Bueno, la verdad es que hay tributos de verdad que están súper currados, que parecen como el que ellos... hablamos de Queen, que fue hace poquito, que fue un espectáculo aquí en Málaga. Totalmente. Y... bueno, pues continuamos, porque sí, hay un teatro que además nuestros compañeros han estado grabando el ensayo y tenemos imágenes, que es Código Edipo, ¿no? Qué equipazo tenemos. Sí, Código Edipo en el Teatro Echegaray. Mira, ¿te gusta el teatro, Pedro? Mucho. Pues mira, en mayo y en junio, ¿de acuerdo? Del miércoles 24 al viernes, al sábado 28 de mayo a las 8 de la tarde y en junio del 1 al 4 de junio a las 8 de la tarde, ahí estamos viendo, en el Teatro Echegaray, Código Edipo, 15 euros el precio. Y oye, y tiene una cosa muy buena, que de martes a jueves hay 2x1, ¿eh? Es decir, si queremos ir los dos juntos, nos sale a 7,5 € la entrada. Qué bien, ¿no? Así que fantástico. ¿Buscando el día? Efectivamente, nos vamos con Pedro y tu marido, nos vamos los cuatro. Ya está. Fantástico. Felices los cuatro. Felices los cuatro, claro que sí. Bueno, es un texto de Angélica Gómez. ¿Os acordáis? ¿Sabéis la historia de Edipo Rey, ¿no? Del complejo de Edipo, todo esto. Sí. Pues como la historia, pero contada dentro de 400 y pico años más, en el 2429 después de Cristo. Bien. La Esfinge, pues, oye, este hombre, Edipo, tiene que descifrar, acabar con la Esfinge para que el pueblo de Tebas pues quede liberado de las amenazas que tiene terribles, pero esta vez la Esfinge no es una Esfinge como la de Edipo que conocemos de tragedia clásica, sino una Esfinge mecánica. ¿Lo conseguirá, no lo conseguirá? ¿Se enamorará también de Yocasta como sucede en la clásica? Oye, pues, señoras, señores, tienen que ir al teatro. Mayo y junio, Teatro Echegaray, y a las 8 y a las 7 de la tarde. Hay dos funciones, ¿vale? Bien. 15 euros, precio único. ¡Qué maravilla! Bueno, pues me habían dicho que teníamos unas imágenes, pero se ve que no me llegan, han llegado. No han bueno, llegado. Fantástico. Han llegado, pero me lo habían dicho, que estaban. Bueno, hemos visto el cartel. Esto no puede ser. Bueno, tenemos una receta. La receta del día. Atentos, porque saben ustedes que con Miguel viajamos por la provincia a través de su gastronomía. Y hoy la receta... Yo tengo el estómago un poco revuelto, aviso. La receta es... ¿Por qué tiene el estómago revuelto? Hijo, porque estoy con el cronción. Ya. Dime. Bueno, pues, Pedro, ¿te gusta comer? ¿Eres de muchísimo buen comer? ¿Sí? Muchísimo. Pues no se te nota, hijo, que qué suerte, yo, madre yo, mía. Yo es que lo aprovecho de otra manera. Bueno, venga, vamos a dejar que viene una hora muy mala. Venga, que estamos ya, que son casi las 10 de la noche. Vamos a ver. ¿Habéis escuchado hablar de la chanfaina? Sí, la chanfaina. Si yo te digo chanfaina, ¿qué, Pedro? No lo sé, yo es que sí no lo sabe. Pedro ahora no lo sabe. Él lo saca de revisión y ya no sabe. Pedro, qué. Ya, bueno, pues Pedro, si se lo pone, él se lo come. Sí, pero... seguro que te lo va a comer, Pedro, porque es un plato típico, se hace en muchas otras ciudades, pero es típico de Totalán. Totalán, sí sabes dónde está, ¿no? Siempre, sí, le pillamos cerca. Perfecto, Pedro, te pillamos cerca, ¿verdad? Bueno, pues, oye, sus platos típicos son la calabaza frita, los maimones y este que yo digo, la chanfaina. La chanfaina proviene del latín, Luis, ¿a que no lo sabía? Eso ya no lo sabía. Del nombre sinfonia, que significa concierto.
concierto. Hoy tenemos aquí a la Malagueña Sinfónica. Pues mira, exacto, Sinfonia, exactamente. Champaina. Y en Latinoamérica significa mezcolanza. ¿Por qué digo esto? Porque es una mezcla de un montón de cosas, Luis. Por ejemplo, mira, bueno, está declarada la fiesta internacional, ¿no? Interés turístico provincial, de 2005, ¿vale? En total. Internacional, provincial. Provincial. La vida de Dios. Provincial. Sí. Bueno, patatas, aceite de oliva, vinagre, ajo, migas de pan, un montón de especies, Pedro, Luis, orégano, azafrán, pimienta, bueno, ahí estamos viendo ingredientes, comino, laurel, que lo queremos con carne, morcilla. Con carne, que lo queremos con morcilla en rodajas, pues con morcilla. Primero, freímos las patatas, ¿eh? Mira a la señora, qué graciosa cosa. Freímos las patatas, Luis, por favor, ¿eh? No me hagas quedar fatal. Está la morcilla y... Sí, la mujer... La... Bueno. Es que a mí la morcilla no me sienta mal ya, ¿verdad? ¿No te sienta bien la morcilla? No me sienta bueno, muy bien. Pero a lo mejor... Bueno, pues bueno, mira, si lo juntas ya con el ajo que estamos viendo... Bueno, freímos las patatas, ¿vale? No demasiado fritas, ¿no? Que no quede muy mal. No me mires, Luis. Apartamos las patatas, freímos la carne, que se pueden freír en el mismo de este de las patatas. Ajo, azafrán, pimienta, clavo, comino, orégano, sal y vinagre. Y lo hacemos todo, lo hervimos. ¿Vale? Lo hervimos hasta que quede bien, se hierve todo con sus miguitas de pan y todo, y luego lo acompañamos con morcilla en rodajas. ¡Ahí venga, morcilla, hombre! ¿Vale? Y oye, pues nos queda un plato maravilloso, que señoras, señores, ya, quítame ya el vídeo, por favor. ¿Que no tenemos plan que hacer este fin de semana? ¿Que nos queremos ir a Totalán a ver Eurovisión? Pues nos vamos y nos comemos. ¿Qué nos vamos a comer? Una champaina. Una champaina. Una champaina. De Totalán. Pues le podía pedir el teléfono a esta señora, que seguro que la hace muy bueno y nos hubiera invitado. Que tú no estás. Luego la contacto con ella. Bueno, a quien yo invitaría a una champaina y a lo que él quiera, porque lo adoro, porque lo quiero, porque es un gran artista y porque estuvo en el Festival de Eurovisión no solo en una ocasión, sino en dos. En una ocasión como artista y en otra ocasión como corista. Es mi gran amigo Mikel Genet. Estuvo con The Nash, con esa I Love You Mi Vida, con el que nos enamoró a todos en el Festival de Eurovisión, y luego con Miki también, con La Venda, ¿verdad? Hace tan solo 3 años. Y Mikel hoy está con nosotros para cerrar el programa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, se puede ser más bonito. Míralo, de amarillo y todo, con mi color favorito. Como yo. Es que venís combinadísimo. Claro. Bueno, Mikel, estamos a nada, 24 horas del festival y a 25 de ganarlo. ¿Cuáles son tus impresiones? Pues tengo que pedir perdón a ti, al programa y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, porque este año no he hecho mis deberes. Estoy súper, súper, súper liado. No he podido ver la primera semifinal ni la segunda. Y mañana tampoco podré estar viendo a Chanel, pero desde el escenario, desde los dos escenarios que estaré pisando mañana, le estaré mandando a todo el equipo toda mi energía, todo mi amor y todo mi cariño desde España, porque creo que este año lo están haciendo muy bien, absolutamente todos, el equipo, la delegación española y, por supuesto, nuestra representante Chanel. Yo creo, coincido contigo, Mikel, tú que has sido también bueno, representante de España, que hacerlo bien, los artistas siempre dan lo mejor de sí. Todos los artistas habéis hecho todo y más. Pero el arropo, el apoyo de la delegación, el apoyo de todo lo que rodea es muy importante. Y tú lo sabes bien que has estado en dos ocasiones. Efectivamente. Cuando te acompaña un equipo que lo da todo, que tiene ideas, que tiene ganas, que sabe lo que hace, pues al final el resultado lo vemos todos. Estamos todos enganchados al slow-mo, enganchados a Chanel, enganchados a ese equipo, con mucha ilusión puesta este año en el festival, y yo creo que eso es producto de una buena comunicación y de una artistaza, que es la que tenemos este año representándonos. Ya que sí. Bueno, Mikel, brevemente, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en el Festival de Eurovisión? Bueno, yo... hemos hablado muchas veces de este tema, Luis. Sí. Evidentemente podría estar horas contando cosas maravillosas, porque evidentemente este festival pues te cambia la vida y evidentemente yo he estado 2 veces, como bien has dicho, fueron 2 experiencias muy diferentes, una con más responsabilidad, otra con un poquito menos, una con rodeado de un equipo que podría poner algún pero que otro, y otra rodeado de un equipo absolutamente maravilloso. Entonces, en resumidas cuentas, para mí Eurovisión ha sido una experiencia única que volvería a repetir por tercera vez. Desde que participé en Eurovisión en 2007 entendí
lo que es Eurovisión para mucha gente. Le tengo mucho respeto al festival y yo creo que eso es lo que me encantaría que todo el mundo tuviera, por lo menos respeto al festival y que no sea todo siempre tan polémico. Eso es, estoy totalmente de acuerdo. Oye, Miquel, yo antes de despedirte, cuéntanos dónde te podemos ver, qué estás haciendo ahora, porque a mí lo que me interesa, sí, hablar de Eurovisión, esto siempre está muy bien, pero lo que hay que seguir es apostando por lo que hace Miquel. ¿Dónde podemos verte? Pues mira, ahora mismo estoy, es que se me juntaron este fin de semana los tres espectáculos en donde estoy, estoy desbordadísimo, y estoy con La Fuerza del Destino, un tributo a Mecano, que justamente estabais hablando de tributos, pues estoy en un tributo a Mecano, girando por España, sigo con Rafael Acarrá, el musical de Rafael Acarrá, que estrenamos en La Latina en medio de la pandemia, y seguimos de gira, y este fin de semana estreno un nuevo espectáculo que se llama Mandrágora Show, que es un espectáculo pues, con luces, pantallas, cantantes, bailarines, acrobacias y de todo, que va a estar muy, muy, muy guay y vamos a estar también girando. Así que iré compaginando este verano las tres cosas. Así que no pararé, no tendré verano, pero por lo menos estaré sobre el escenario, que es lo que nos gusta hacer. Bueno, pues yo espero que en toda esa gira esté Málaga y que pronto te tengamos por aquí y te demos un achuchón. Mi Málaga, siempre aquí, mi Málaga siempre aquí. Que yo sé que te encanta nuestra tierra, así que te espero pronto por aquí. Oye, Miquel, si tú te vas sin... Mira, te voy a dar dos opciones, fíjate, Miquel. O hacerme un cachito de I Love You, Mi Vida, o hacerme un cachito de Chanel, no sé. Pues mira, vamos a dejar a Chanel que cante que la haga ella, tema, ¿no? Y yo, aunque estoy destrozado de la voz, con mucho cariño para ti, por supuesto, y para todo el mundo que nos ve, ahí va un pelín de I Love Mi Vida, para todos vosotros. A ver cómo es. I Love You, Mi Vida, y yo, desgarra mi vida y pártela en dos, que es uno de mis días y todo es mentira. Can't give me your love, can't give me your love. Bueno, un aplauso desde aquí. Muchísimas gracias, Miquel. Bueno, representante de España en el Festival de Eurovisión en dos ocasiones, con, como dice, con distinta responsabilidad, pero especialmente con The Nash, con I Love You, Mi Vida. Pues I Love You, mi Miquel, que un besito muy grande, que te queremos y cuídate mucho. Un beso enorme para Málaga, ojalá nos vamos muy pronto y gracias, Luis, siempre por estar ahí, por apoyar la música, la cultura y al festival. Gracias, de verdad, de corazón. Un besito muy grande. Cuídate mucho. Besos a todos. Gracias. Bueno, pues ahí lo han visto, un encanto. El año pasado también tuvimos otros artistas y este año pues Miquel ha querido estar con nosotros y se lo agradezco mucho. Pedro, Miguel, nos vamos. Venga, nos pues, vamos. Lo último, un puesto para España, una porra. Un puesto, venga, yo voy a decir los segundos. Los segundos. Yo voy a decir los terceros. Venga, pues yo voy a decir los cuartos. Y ya la semana que viene los desvelamos. Ya está. A ver qué pasa. A ustedes, gracias por estar ahí. La próxima semana les espero en la guía del ocio. No me vayan a faltar la semana que viene, por favor, se lo pido, que será especial. Gracias. Hasta la semana que viene.